Esfuerzo bipartidista estadounidense solicita aumentar a $100 millones la recompensa por la cabeza del dictador Nicolás Maduro. Stop Maduro es el proyecto de ley que impulsan senadores y congresistas republicanos para que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos eleve a $100 millones la recompensa para dar con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Los senadores de Florida Rick Scott y Marco Rubio anunciaron la introducción del proyecto de ley Stop Maduro, garantizar oportunidades oportunas de pago y maximizar las indemnizaciones por detener a funcionarios ilegales del régimen, para que la recompensa ofrecida por información que conduzca al arresto y condena a Maduro, acusado de cargos criminales por narcotráfico, suba de $15 millones a $100 millones. Es importante señalar que la recompensa sería pagada por el gobierno federal utilizando bienes incautados que ya están siendo retenidos de Maduro. Funcionarios del régimen de Maduro y sus conspiradores, explican los senadores en un comunicado de prensa publicado en la página web de Scott.